Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Zelda Spirit Tracks. Hoy vamos a nuestro destino inicial. ¿Sabéis que en el último episodio acabé aquí por error? Bueno, por salvarme la vida. Así que ahora vamos a ir a nuestro destino auténtico. Del camino he ganado algunas rupias. Por si me cruzo con Terry. Espero que no caigan muchos meteoritos. Vale, un par de rupias más. Lo malo es que ninguna hay con eso. Llevo tiempo sin calentar mi red de conejos. Y de momento va bien la cosa. Rápido, fuera. Al menos de momento no he tenido contratiempos que me hagan perder salud del tren. Y ahora nos acercamos a la región de la ciudad. Es la hora de contraatacar. Vamos a ir a Villa Miniveosita. Como primera ronda. Por supuesto, los trenes siguen ahí. Eso es lo malo. Lo bueno es que tomando el camino correcto. Vale. De momento bien. Lo peligroso será entrar en la zona de nieve. Pero al menos ya he matado a mi enemigo. Vale, va a ser efecto. Ese tren. O sea que no voy a tener que cruzarme con él. Tengo una zona, voy a tomar una zona algo segura. No sé si es segura al 100%, pero habrá que verlo.
vamos a tomar un trozo de lago. Lago algo cubio. Anda, que mierda que la veo. Muerto. Este es el peligro de los lagos. Los pájaros esos. ¿Y ahora es posible girarse hacia otra jurisdicción? Ah, y hay un portal arcano que no necesito de momento. No me viene bien. Por lo menos de momento vamos bien de camino. Ahora esta puertecita corta. Sí, es corta. Y sin enemigos, lo bueno. Y ahora comienza la zona final. Y espero tener la suerte de no encontrarme con muñecos de nieve. Bien, bien. Ahora seguramente no saldrá ninguno, o saldrá, como siempre me ocurre a mí. Es que a mí la mala suerte muchas veces me sigue. Impresionante, un pájaro me ha atacado. Ha intentado atacarme, mejor dicho. Y ahora sí que sí. Llegamos a la zona en que tenemos que tomar el recado. Villa Nibiosita. Ay, aquí. No sé cómo. Y no sabemos cómo. Pues, creo que nos puede traer alguien que nos ayude a construir vallas. Se lo llevaremos, pero iremos a por él en el próximo episodio.